seguir. Una luz en lo alto voy a oír. Una voz que me llama voy a subir. La montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Te agradezco, Señor, que puedo ver qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco, Señor, también te lloro. ¿Se debe la pobreza de nuestro pueblo? Che, ¿y eso? ¿Con qué se come? Los monopolios son consecuencia de una etapa económica del sistema capitalista. Los monopolios pertenecen al capitalismo internacional. Y esta es una forma de imperialismo. ¿Qué quiere el imperialismo capitalista en nuestro país? No debe ser nada bueno, ¿no? En un sistema capitalista, los monopolios son los dueños absolutos de los medios de producción. Obligan, en consecuencia, a trabajar para ellos a quienes carecen de estos medios, y que es la mayoría de la población, los que deben vender el único capital que tienen, la fuerza de trabajo. ¡Hey! ¡Hello, amigos! Yo creo que no hace falta que nos presentemos. Ustedes ya me conocen muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguramente que mal. En cambio, a nosotros siempre nos va bien, porque siempre conseguimos lo que queremos. O sea, ganar siempre más y más. Y por todos los medios posibles, seguir aumentando nuestras ganancias. Es para eso que hemos instalado tantas fábricas, tantas empresas, tantos bancos. Para ganar mucha plata. Y si no, ¿qué gracia tendría un negocio? O sea que a los cosas esto no le interesa para nada el bienestar del pueblo.
Solo les interesa llenarse el bolsillo a costa nuestra. ¿Y qué te creías? Que nosotros íbamos a ser tan giles de traer tantas empresas para ganar unos pocos pesos. No, muchacho. Nosotros no podemos ser tan estúpidos. Y mucho menos arriesgarnos a perder todo. Y que por allí a estos se les ocurra quitarnos nuestras fábricas y nuestros banquitos. Cuando la conciencia de esos países no se puede comprar, les hacemos fabricar un hermoso golpe de Estado. Y cuando la cosa es más difícil todavía, y eso no se puede hacer, intervenimos nosotros directamente y listo. Para que ustedes me entiendan mejor, les voy a contar mi historia. ¿Ah? Ok. Nací en un país muy desarrollado de Occidente. Soy amante de la democracia y de las libertades individuales. Sobre todo, de la libertad para hacer negocios. Como soy hombre de empresa, me amparo las leyes de mi país. Ellas me han permitido ampliar mis negocios, porque nuestras ganancias son tantas que debemos invertirlas en otros países más pobres, pobrecitos. Es decir, nos dedicamos a buscar un mercado ideal. ¿Un mercado ideal? Sí, tontito. Un mercado ideal. Escucha que te explico. Y no molestes más, ¿eh? Consideramos que un mercado es ideal cuando encontramos un país con las siguientes características. Donde hay un gobernante dispuesto a enriquecerse y enriquecer a sus amigos, que nos permita utilizar al poder de ese Estado para nuestros intereses. Que aumente los precios, que congele los salarios, que les dé créditos solo a nuestras empresas. Así reventamos a los pequeños comerciantes e industriales de ese país. Y de esa manera se produzca la desocupación. Así nosotros encontramos mano de obra barata. Hablar de la vida de los pequeños y los medianos productores resulta bastante difícil, porque para desenredar la madeja tenemos que internarnos en un tema que es el tema de la acción de los monopolios. Nos ocurre, por ejemplo, en el caso de la avicultura, donde 27.000 productores trabajan permanentemente su explotación, entregan a una serie de intermediarios bastante numerosos, pero llegamos al cuello de botella donde 10 o 12 grandes empresas nacionales y multinacionales están recibiendo la producción de los pequeños y de los medianos productores. Unos pocos se enriquecen mientras un pueblo va desfalleciendo y se va empobreciendo día a día. Cuando estas grandes empresas que han controlado el mercado tienen sus grandes stocks en cámaras, porque también es parte del control que ellos realizan y ejercen, largan la crisis, provocan la crisis,
y pagan al precio que ellos quieren y que ellos fijan a los productores. Y el productor, para no fundirse más de lo fundido que está, debe vender y debe entregar la mercadería a ojos cerrados a quienes se acercan para comercializarla. Estos monopolios que cuentan con el dinero, con grandes créditos oficiales, con grandes ayudas de todos los funcionarios, porque tenemos que creer también, y son cosas que vamos descubriendo día a día, no es una mentira, es una verdad grande o tan grande como Argentina. Todos estos monopolios, suba el gobierno que suba, el partido que sea, tienen hombres que le están respondiendo a esas ideologías para meterse dentro de los distintos ministerios para planificar su producción, para planificar su acción o para dar vuelta, como decimos nosotros, dar vuelta a la tortilla y la tortilla dar la vuelta para su lado. Otro detalle importante es encontrar una clase obrera desorganizada que no ofrezca ningún peligro para nuestras inversiones. Pero, de todos modos, y por las dudas, siempre ayudamos a los gobiernos amigos para que organice, se oponga, lo proscribiremos, lo marginamos o lo destruimos. Ponemos todos de acuerdo y los echamos. No me hagas reír, tonto. Nosotros ya hemos pensado en eso. Además, en todo país, amigo, hay sectores que nos prestan apoyo, porque se benefician con nuestros negocios. Ellos son lo que nosotros le llamamos testaferros. Y ustedes, tontos, lo llaman gorilas proimperialistas. Pero ellos están de nuestro lado y siempre lo estarán, porque con ellos hemos hecho y hacemos lo siguiente. Les inundamos el mercado con discos beats. Les imponemos nuestra música, películas donde muestra nuestra forma de vivir. Por medio de la publicidad, les imponemos la manera de vestir, va a decir la moda, y nuestros gustos exquisitos, con modelos parecidos a nosotros. Porque nuestros modelos deberán ser rubios y lindos, para crearles un complejo de inferioridad a los nativos e indígenas de cada país. Les damos libros para que aprendan nuestra cultura y desprecien la de su pueblo. Les imponemos nuestras ideas políticas y nuestras maneras de pensar. Y les creamos la necesidad de consumir todos los artículos que nosotros fabricamos. ¿Vieron? A muchos de ustedes los convertimos en idiotas útiles, que se creen parecidos a nosotros, pero que no lo son. Pues nos defienden y nos justifican. Y sucederme, amigos, ¿acaso no somos maravillosos nosotros, los capitalistas? Ha 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 ha
Pero es que nadie puede hacer nada contra esto. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará. En mi país somos miles y miles, en mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente a mi brazo.